marcha.info. En Nafarroa hay tantas ganas de confluencia que en las últimas semanas, en los últimos meses, han surgido hasta dos iniciativas que plantean la necesidad de una candidatura unitaria en la que, bueno, más o menos el cambio político que se está viviendo en Navarra pues se presente para las elecciones españolas. Como digo, son dos iniciativas distintas. Hoy se han reunido aquí en una asamblea que se está produciendo en Iruña. Entonces, digamos que en esta asamblea se está produciendo la confluencia de la confluencia. ¿Es posible la confluencia? Es necesaria. Yo no creo que sea posible, es que es necesario, necesario y urgente. Estamos con dos de los promotores de esta asamblea. Entonces, bueno, contarnos un poco qué es lo que ha pasado hoy aquí en esta asamblea. Bueno, pues hoy básicamente nos hemos vuelto a ver las caras para aprobar un manifiesto que es el punto de partida de este proceso ya en serio y que esperamos que en breve tiempo se resuelva. Esto parte de dos procesos distintos de confluencia que hoy confluyen, digamos, ¿no? Sí, bueno, nuestra mayor ilusión aquí, tanto Iñaki como yo, fuimos firmantes del proceso de confluencia que venía de la UPV, de los académicos, y luego estábamos impulsando también la Asamblea Ciudadana para hacer una candidatura ciudadana aquí. Entonces, yo creo que nuestro primer gran éxito de confluencia ya lo hemos tenido, que es que no haya diferentes candidaturas de unidad, sino que pueda haber una sola. Estamos viendo el apoyo de mucha gente significada, de mucha gente que milita en movimientos sociales, en partidos políticos y demás, y el tema, pues hay que seguir trabajando y hay que ver si esto conseguimos concretarlo ya en una candidatura concreta con sus apoyos y con su fuerza social. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a partir de la asamblea de hoy? Pues el más inmediato es conseguir el apoyo explícito de los partidos que han apoyado el cambio y ver si tenemos viabilidad para este proyecto y a partir de ahí pues organizar la candidatura, el proceso de elección, la organización un poquito de base y presentarnos. Es una realidad que venimos demostrando hace mucho tiempo, ¿no? El año pasado hubo un parlamento social en la calle y una manifestación de Denok Batera donde la totalidad de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales nos sumamos por el cambio. Ese cambio se ha conseguido y ahora lo que nos queda es conseguir consensuar una lista para las generales. Ahora mismo hemos conseguido consensuar un manifiesto que es una herramienta con la que podemos ya ir a la gente y decir, te identificas, quieres, te identificas y en torno a estos puntos apoyarías una candidatura donde todo el mundo fuese unido. Hay aspiraciones históricas de la gente de Navarra y hay muchas experiencias de candidaturas unitarias de izquierdas que, bueno, al hilo del cambio que, bueno, pues hemos demostrado que podemos por lo menos impulsarlo de forma eficaz, con el nuevo gobierno de Navarra lo demuestra, el haber quitado al gobierno de UPN, al régimen de alguna manera que ha pervivido durante décadas, bueno, pues es otra necesidad el hacerlo y el seguir impulsando los necesarios cambios sociales, económicos, políticos que se plantean en el manifiesto que se ha aprobado en la Asamblea. El tema es que hay ensalada de partidos, pero la gente está con la ilusión de que es algo más, que no sea una sopa de siglas, pero que lleve algo más. El trabajo es arduo, entonces habrá que ir viendo. Lo que yo creo que también es, no habrá que dejar de lado los partidos y habrá que también tener en cuenta plataformas vecinales, sindicatos, etcétera, etcétera. Pero vamos, que yo creo que la ilusión es el motor que está moviendo ahora aquí mismo este tipo de confluencia. Porque es la única forma de ser suficientemente fuertes como para plantar cara al bipartidismo. Yo creo que hay que ir, y más que a una unidad de los partidos, sobre todo hay que convencer a la gente que es la unidad de la gente, que debe ser una candidatura de unidad popular que vaya más allá, que sea un poder popular efectivo y que haya movilizaciones. Me parece una iniciativa interesante y valorable, pero muy compleja. ¿Es posible dar más pasos hacia adelante? Yo creo que sí, ¿eh? Y es posible que no, es posible dar pasos hacia detrás. Lo deseable sería dar más pasos hacia adelante, darle más impulso al nivel de unidad que se ha conseguido aquí en Navarra. ¿De qué depende? Fundamentalmente, pero no únicamente, pues de que los partidos que han optado aquí por el cambio, no solo partidos, sino también candidaturas, algunas municipales, etcétera, etcétera, pues vaya por esta vía. Es un momento histórico y que en realidad pues cada quien tiene que hacer un esfuerzo por primar, esto es un tópico, pero bueno, el bien común frente a los intereses particulares, ¿no? Esto pasa una vez cada 40 años y si no se está a la altura pues estaremos otros 40 años penando. Ilusión hay y ganas de trabajar, yo creo que tanto los partidos políticos como la gente independiente que ha venido a la Asamblea quiere crear una candidatura realmente de unidad popular para la gente. Pero yo confío y creo que podemos llegar a algo.
Yo es que ni lo sabía porque no me había enterado. Y va, venga, vente, no sé qué. Y, o sea, por ilusión, muchísimo. Es lo que ha comentado el hombre de Fitur antes. Dijo, es que es algo que estamos esperando. Igual nosotras somos más jóvenes, pero padres, abuelos, o sea, mucha gente lleva toda la vida esperando en este momento. Creo que ahora es un buen momento que se puede hacer. A ver, ojalá.